En Chile, un nuevo escándalo de corrupción sacude a las más altas esferas del poder, revelando una trama de sobornos, favores y tráfico de drogas que involucra a la élite política y empresarial del país. Luis Hermosilla, uno de los abogados más influyentes de Chile y defensor de varios personajes claves del poder económico, ha sido el protagonista involuntario de esta caída estrepitosa. Su vinculación directa en estas operaciones ha destapado un complejo entramado que podría comprometer a varios sectores del gobierno y a la justicia. Este escándalo ha puesto bajo la lupa a figuras que durante años se consideraban intocables. La investigación ha revelado conversaciones y movimientos financieros que vinculan a Hermosilla con redes de narcotráfico, sobornos a jueces y favores políticos a empresarios de renombre. Pero este caso no es un hecho aislado, recordemos otros sonados episodios en el gobierno chileno. Desde el caso Penta, que expuso la financiación irregular de campañas políticas, hasta el escándalo Cabal, donde la nuera del expresidente Bachelet fue implicada en la compra irregular de terrenos. Una y otra vez, la confianza en las instituciones se ve erosionada por las acciones de quienes supuestamente deben protegerla. Y hoy, la indignación pública es palpable. Este escándalo ha estallado en medio de un ambiente político ya tenso con la reciente celebración del referéndum, donde el en contra ganó con una abrumadora mayoría, reflejando el descontento popular hacia las estructuras del poder. Los simpatizantes del en contra celebraron no solo el resultado, sino lo que consideraban un paso más hacia la transformación del país. Pero, ¿hasta dónde llega este anhelo de cambio cuando la corrupción sigue manchando las instituciones que deberían guiarlo? Hoy nos enfrentamos a una pregunta que nos interpela a todos. ¿Cómo puede la democracia prosperar si quienes deben defenderla la traicionan? La corrupción es un enemigo silencioso y en una democracia verdadera la honestidad no es opcional, es esencial. Sin ella no queda nada que nos distinga del caos. Nos despedimos por ahora, pero sigamos atentos a lo que este escándalo puede develar en las próximas horas.